Vamos. ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día, papi! No falla. Hija, ¿no hay con mi pantufla? Falla el regalito. Que lo abra. Venga, súbase la cama. Que lo abra. Más clarito para que ande más clarito. Sí. ¿Te gusta? Está bonito. Sí. Para ir a pasear. Sí, po. El peludito. Para que ande abrigadito. Está bonito. Mi chanchito andaba buscando un polerón. Y anchito, no tan apretado. Claro. Un apachito, un apachito. Sí. No, porque ahora anda con toda la ropa como apretada. No sé si subió de peso. ¿Verdad? A lo mejor usa y camiseta muy gruesa. No. ¿Ah? Oye. Venga, mi chanchito. Canal Los. Pabetis. Mi nombre es Yesenia. Mi nombre es Trini. Y hoy les traigo un nuevo video. Una vlog del Día del Padre. Aquí en Santiago. Chanchitas, ¿cómo están? Terminé de hacer ejercicio, estoy un poco fatigada, hay que decirlo. Me tomé temprano la pastilla de la tiroides y después me tomé el colágeno. Así que después ejercicio, todo, y ahora voy a tomar desayuno, porque me siento un poco fatigada, ¿ya? Voy a comer avena, bueno, los tres hoy día vamos a comer avena, plátano, yogur. Mamá, créeme la de chocolate. ¿Y qué más le iba a decir? Bueno, de ahí les cuento lo que hice anoche, después que se fue mi tía, lo pasamos súper bien, pero me acosté como 10 para las 12 y ya estaba acostada. Pero ahí les cuento porque vamos a hacer desayuno. ¿Ya, mi güera? Ah, no, sí. Sí. Hola, chanchita. Estaba acostada, me había acostado de nuevo porque hace mucho frío, mucho frío. Pero ahora me voy a bañar para abrigarme. Y ponerme al lado de la estufa, porque hoy día sí que hace frío. Yo siento mucho frío, en verdad. Es como... Así que prendí hasta la estufa al tiro. No, es que a mí no me gusta. Con frío no. O sea, me gusta el frío, pero me gusta estar calentita. Ya, no sé, algo así. Sí, me gusta estar abrigadita, calentita, disfrutando. No andar así caga de frío, no. Ya, me voy a bañar. Oiga, eso me iba a decir, aquí sale el agua hirviendo. Me estoy bañando y no me quiero salir, sale tan rica el agua, exquisita, ya, nos vemos más ratito, mi mamá está haciendo una cazuela maravillosa, cazuela de vacuno, que no comía de cuando fue a la casa, así que la voy a disfrutar con todo mi corazón. Anoche me saqué el maquillaje, pero igual tengo ahí media rara la pestaña, miren, esta, no me he podido sacar bien. Ya, chanchita, ya me bañé, ya se me pasa el frío con el agua, aparte que sale tan caliente que
Estuve mucho rato, no me quería salir y mira, están empañados el espejo. Rico, 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 rico. Ya, a vestirse. El pelo, me voy a aplicar esta cremita que es un peeling se llama. Me voy a aplicar, me voy a echar un poquitito y lo voy a dejar un minuto, dice acá, un minuto y después hay que enjuagar, remueve, sí, un minuto, ¿ya? Nos vamos a abrir a ver qué onda, cómo huele toda la cuestión. Peeling, peel, peeling, peel, peeling, peel. Gel peeling. Vamos a ver a qué huele. Si huele a piña, huele a qué. No, no huele a piña. Así. Como algo frutal. Vamos a echar un poquitito. Sí, es como un. Eso exfoliante. Huele a frutita. Como a durazno, así lo siento yo. Aplicar un poquito. Vamos a ir a ver películas con mi padre ahora. Tiene como harto, mire, como así. Como que sacara capas de la piel. No lo vamos a aplicar tan cerca del ojo, por aquí nomás alrededor. Ah, ya déjame jugar esto. Aquí tiene que estar un minuto nomás. Bueno, eso tenía la tapa ahí, pero como yo le saqué el papel, por eso me lo puse. Ya, mis bonitas. Ya, vamos a esperar un minuto y me voy a ir a lavar la carita. ¿Vieron? Mira. Ya, chanchita. Oh, igual me quedaron unos poquitos, me enjuagué, pero igual me quedó un poquitito. Uy, miren cómo tengo esa pestaña ahí. Mira. Voy a tener que. Uy, como que me sacó pedazo de piel, mire. Bueno, voy a echar más agüita. Voy a echar más agüita y quiero arreglarme eso. No me voy a maquillar hoy día. Voy a echar cremita nomás y bajar la piel así. Voy a peinarme esa pestaña que no sé por qué está así. Estamos con mi padre. Vamos a ver qué está viendo de película. ¿Qué estáis viendo, papi? Planeta de los simios. ¿El planeta de los simios? Pero la 1. La 1, la más la antigua. Antigua. Mami está cocinando, la tiene, se está secando el pelo, por eso tiene ese ruido. Y estamos con el chat aquí. Y Panchoto. También está acá Panchoto. Panchoto, saluda a la abuela. Hola, Mayicona. ¿Cómo está la Mayaca? Un saludo a toda la Mayaca.
Me he portado más o menos nomás. Me he mandado dos cagaitas ya. Pero deja que el tato termine de ver la peli. Sí, viste, dura poquito. Y vamos a ir a almorzar, después jugamos la tardecita. Ya, vamos a almorzar. Mi mami tiene ensalada la chilena, coliflor, brócoli, postre. Postrecito. Y hay cuje, queque. La cazuelita. Y hay tortica. Muchas cosas. Hay tortica también para el papá. ¡Ah, para el copyright! Sopita. Déjame soplar. ¿Cómo está? ¿Ahorita rica? Cómase toda la carnecita, que esto es alimento para usted. Tata, tiene que comerse todo esto. ¿De allí? Yo tomé todo esto y yo. ¡Qué rico! ¡Sí! Ese es mío. Miren, chanchita, la cazuela que hizo mi madre. Está muy rica. ¿Cómo así? No. ¿Qué querés? ¿Cómo hace todo? ¿Qué querés? Me encantó. Me encantó, mi chanchito. Te agradecí, mi chanchito. Si la abuelita le hace cazuela, porque yo sé que le gusta la cazuela. Está muy rica. Ya la probé ya. ¿Cómo hace todo? Espectacular. Esto, y eso. Termino. Por ahí va a venir la Trini. Mamá, que te me tole como tú. ¿Casi te atoraste? Si nos entregamos. ¿Esa es la canción que te coma el tigre? Sí. Que te coma el tigre. ¿Esa? Antigua. Hija, ¿puedes traer dos platitos para la ensalada? Todo. Ay, no sé. ¿Sí? Y ahora sí. Señor mío, bendice nuestro alimento, nuestro hogar, y bendice a todos los padres que cuidan a sus niños. Si nos se merecen todo el amor del mundo. Cuídalo y protégelo. Y las mamás que hacen de papá también. También, sí. Las mamás que hacen de papá. Y muchas mamás que son mamás de papá. Así que también para ellos una bendición. Sí. Amén. Amén. Gracias, te doy, Señor. A ver, amor, y si es bueno, soltémonos los dos, prendamos ese fuego, y si nos entregamos y lo perdemos por completo.
si nos animamos a vivir un sueño nuestro, aunque no sea fácil, no siento lo imposible. Ya, chanchita, ¿qué hice? Bueno, vamos a preparar completo para el padre. Mi padre ya le dio hambre, así que hay que preparar luego. Son las 6:15. No hay preparar, pero van a dar las 6:30. Sí. ¿Hago una? Sí, mi cotito. ¡Nada! ¿Hago una palta o dos? Solo una. ¿Una? A mí me gusta sin palta. Ya vamos a hacer la paltita y dos tomates. Están helados. Están helados los tomates. Sí, pues lo tenía fuera yo. Pero si yo te dije que iba a venir para otro, pues vete aquí. O vaya para allá. Aquí más tomate. ¿Completo? Completo, completo. ¿Te gusta? Sí. Mátalo estas chachichas. Si los veis dentro de la bolsa, se ven como largos. ¿Y cuántos vienen ahí? 10. Ahí está bien. Sí, cómetela nomás. Cómetela nomás negra. ¿Este es mío? Sí. Y si nos entregamos y lo perdemos por completo. Y si nos tiramos a que esto sea cierto, lo que revelaste es tan poco tiempo, una mina de oro son tus pensamientos. Y si nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos olvidamos de que todo es un secreto, aprendimos a ver amor. Y si es bueno, soltémonos los dos, prendamos ese fuego. Y si nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos animamos a vivir un sueño nuestro. Ay, sí, cómo no acordarme. Cómo extrañar eso lejos. Miren mi completo. Sí, mi mami me llevaba comida. Yo llevaba almuerzo para la cama. Los domingos eran sagrados. Almuerzo en la camita. Yo te quería regalonear hoy día. Es que día era el día del padre. Había que levantarse. Estar con el padre. Completo. Bueno, ya. Iba a pasar. Tengo mi bomba acá.
que se quiso acostar. ¿Mami? ¿Es Mario Antiguo? Sí, es Mario Antiguo. ¿Qué hora es? Son las 7:17. Renato ya tiene cara de pijama ya. Estaban muy ricos los completos. Estaba mi papi. Es que mi papi es fanático de los completos, entonces no podíamos dejar de comer completo el día del padre. Y estaba haciendo sobremesa, pero Renato sí quiso venir a acostar, que tenía frío, así que ahí está. Así que eso, pues ahora van a ir a dejar a mi abuelita, que el día domingo la tienen que ir a dejar bien tarde. O sea, no tan tarde, pero para acostarla, y ya ahí mi mamá se viene. Así que eso, pues mi abuelita hoy día. Ha sido un día súper tranquilo, relajado, de ver tele, películas, jugamos harto Mario. Ahora el rato está viendo videos de eso, no está jugando. Así que eso, pues no sé, no, ya no voy a hacer nada más. Y ya voy a continuar este video mañana, ya. Vamos a continuar este vlog mañana, día lunes. Hola chanchita, buenos días. ¿Cómo están? Los niños se levantaron, que me duele mucho la cabeza. ¿Qué hora es? Las 9:39, me duele aquí. Voy a hacer un café a ver si se me pasa. Y no hay paracetamol, güera. Voy a ver si me tomo otra cosa. Acompáñame. Anda la Trini, Panchito. El Renato está con mi papá. Va a hacer un café. Voy a buscar otra cosa por último para tomar, porque anoche me tomé un ibuprofeno. Como no había paracetamol. Pero el ibuprofeno no se me quita el dolor de cabeza. Pero igual. ¿Qué tengo para hacer también? Uno que trae clorfenamina. Miento mil libras. Ya, chanchita, me hice un café, me estoy tostando pancito ahí, y anoche la Cami trajo tortita, está muy rica. Yo estaba enferma la guata anoche. Es como de galleta. Esperemos. Ay. Vamos a hacer pancito sin orilla. Eso nomás, y me voy a ir a acostar otro rato. Está nublado hoy día. Ya, chanchita, miren, esta la tortita. Está muy rica. Es de galleta. Es como la torta amor. O la torta la del Jumbo. Está muy rica. Me hice dos tostadas. Algo rapidito. La Trini iba a comer pan con Nutella. Uy, no me gusta eso a mí. ¿Pan con Nutella? No. Es como chocolate, así, po. ¿Es chocolate? ¿Es chocolate con pan? ¿No te pues, gusta? No. Probalo, papá. No sé. ¿Esto dónde lo probé? Es como un pedazo de chocolate, comételo con pan. Sí. Chanchita. La Cami me regaló una parca. Muy hermosa, de ahí se las voy a mostrar. Una parca impermeable que ella no ocupa. Entonces, se la íbamos a comprar, pero me dijo que me la regalaba. Porque una parca de muy buena calidad, buenísima. Así que de ahí, cuando me pare, se las voy a mostrar, ¿ya? Ahora voy a tomar desayuno, así que ¡provecho! De chanchita, me levanté, son como a las 12. Uy, pero tengo el cuerpo cortado. A ver,
Sí, son las 12. Me tomé un Nastisol, porque como no había paracetamol, me tomé un Nastisol que traía paracetamol. Pero también trae clorfenamina. O sea, hello. Pero ya, me voy a dar ánimo para hacer la habitación porque está muy desordenada. Mi papá está haciendo carbonada. Así que, maravilloso. Me voy a hacer un tomatito, me voy a lavar los dientes, la carita, el culito, para despabilar, po, despabilar, uy, la pasta de dientes que vaya. Ya, me van a acompañar a hacer todo ese proceso, espérenme. Ya, me voy a lavar los dientes. Y todo lo demás. Ya, chanchita, me voy a aplicar este, el peeling. El peeling nuevamente porque me gustó mucho, así que me lo voy a aplicar. No he leído si cuántas veces a la semana hay que ocuparlo. Hasta que las partículas aparezcan. Ah, ya. Una vez por semana. Ya, pero hoy día la última vez que lo ocupo. Es una vez por semana. Pero una vez. Dicen que hay que aplicarlo hasta que salgan esas partículas de esas blancas. Que yo pensé que lo tenía bien limpia la cara, por eso no me salían esas cositas blancas, ¿no? Y es así. Es así, es un poquito nomás. Estaba bien como me lo había aplicado. Y hay que masajear. Por un minuto. No es que quede ahí. Ay, que yo tan atarantada. Bueno, así soy. Pero ahora ya sé yo. Ya. Me voy a masajear harto rato, o sea, un minuto dice, y me voy a enjuagar. Ya, chanchita. Así me quedó el rostro. Me encantó. Me gustó mucho el... De hecho, como ayer no me maquillé ni nada, me eché la cremita, después venía al baño y me sentía la cara así como súper lisita. Y no me había echado base, nada. Así que esa vamos a aplicar la cremita esta de Garnier. Ya me está quedando poquitito, miren. ¿Qué le iba a decir? Anoche me puse a ver el reality ese Gran Hermano, pues, porque anoche empezó. Y como que todos hablan de eso, pues como que iba a empezar y todo. Y vi el video también de la Silvana. Silvana habló. Y ella dijo que le gustaba, porque lo iba a ver. Entonces yo dije, ah, lo voy a ver. Porque dijo que después los vivo para comentar y todo eso. Entonces dije, ya lo voy a ver, pues. Yo había escuchado, lo había visto por TikTok, que todos andaban revolucionados con eso. Pero un reality, igual que todos los reality. Y lo vi. Y vi a uno, bueno, que yo seguía, no lo seguía, pero sí veía TikTok, que era del Lucas. ¿Lucas se llama? Bien zorrón él, bien zorrón. Y yo pensé que iba a ir gente así como más... ¿Cómo decirlo? Más del pueblo, porque como vi tanta gente revolucionada con eso, y tanta gente que hizo el casting, después fue presencial y todo. Entonces yo dije, va, hay gente, muy gente del pueblo, y no. Me da risa, porque ¿de dónde viene? Las Condes. ¿De dónde vienes tú? A Poquindo. ¿De dónde vienes tú? A Vitacura. Y yo, pobre gente inocente que pensó que podía quedar. Es que la televisión es así. Hay como tres participantes que son así como más normales, se podrían decir, pero no, que la gente creyó que podía quedar así como sin nada. Si la televisión es todo pauteado, aunque digan que es todo real y toda la cuestión, todo pauteado. Si esto fue un protocolo que se podría seguir para todo, igual que para los trabajos, para los castings. Son protocolos que como que tienen que hacerlo, pero tienen todo arreglado. Ay, tanta gente, yo veía en TikTok una señora que estaba feliz porque había quedado y feliz porque había quedado toda la cuestión. ¿Qué quedó? ¿Para qué quedó? Para la acumulación de casting nomás, nada más. Ave María. Todas muy regias, todas muy... Una personalidad extravagante, educada, todas con su cosita, ¿no? Pues si gente de la televisión, pues.
Dicen que ahora que ha cambiado la cosa, pero siempre ha sido así, así como a veces uno, son muy pocas las personas como que las sacan así de cualquier lado. Que no, no sé cómo decirlo para no ofender a nadie, pero es todo muy pauteado, todo muy a veces uno, se podría decir. Todo muy cool. Y tratan de maquillar un poquito con gente más como del pueblo, pero sus dos o tres, pero nada así como esto va a ser del pueblo. Gente ilusionada, ilusionada, pobre gente. Ya. Cremita y listo. Miren qué bonita me quedó la piel. Hoy día tampoco me voy a maquillar, voy a andar así nomás. Ya, vamos a hacer la habitación. Ay, justo me está llamando un muchachito. Chanchita, miren, esta es la parca. ¿Qué son? Esta es la parca, miren. Es calentita. Me la voy a probar después. O no me la voy a probar al tiro, ¿ven? Ya, me la voy a probar ahora. Hoy ando destrozada. Esta va a tener que andar con una polera nomás abajo porque es muy gruesa, calentita. Es súper gruesa. No está. Con una polera manga larga abajo y no chaleco porque es muy, muy gruesa. Listo, listo. Veamos qué va el almuerzo de mi padre. ¡Qué rico! Ya tiene la mesita puesta ya mi papi. ¿Está lista el almuerzo ya? Ya. Miren la sopita, o sea, descarbonada. Yummy. Ya, chanchita, miren la cazuelita que hizo mi padre. Con muchas cositas ricas. La vamos a probar, ensaladita de lechuga, ensaladita de cebolla hecha por mi padre. Ya, vamos a probar. Hola. Hola. Mamá, ¿por qué? Espérate, deja, si te voy a grabar así, espérame. ¿Está rica? Sí, porque no va. ¿Y tú con el tema para acá? ¿Tú con el tema para acá? No está poco picante. No, no. Yo siento como picante. No siento. Bueno, está tan alegre aquí. Bueno, yo estoy. Mira, con la ato mi hermanita. Te dan una mica de velula. ¿Qué es eso? ¿Por qué no te ves? Sí. ¿Va a tomar? Sí, voy a. Desado, hoy día. Hace poquito yo voy a dar a mi abuelula, mami. ¿Tola? ¿Va a tomar? ¿Picadita la chiquita? Las picadas, así. No la he hecho de nada y que es por todo el tipo. ¿Un corazón es mágico? Las picas, ¿cómo están de un día para otro? Sí, pero yo soy la más rápida del mundo.
No, tú también te lo haces así con el pepino. El pepino picado lo pones en vinagre. Bueno, también lo chicula. Lo chicula. Ya. También come unos pasitos. Mam, ellos quedaron muy pan. Este es para mamá. Mamá. Cuquito, cuquito. Cuquito. ¿Mami? ¿Mamá? ¿Quieres cebolla también o solo lechuga? ¿A cuánto? Todo circula. ¿6,000? ¿Mía tiene no? ¿Mía tiene no? ¿6,000? Sí. Los vivos. Ay, ¿qué? ¿Qué sentimos? Mamá, yo tengo que comer chicula. Ya coma lechuguita. Esto viste que ahí con los cuidados no me quedo ni un patrón. ¿Y el tenedor? Acá. Ay, mío, tú ya tienes un tenedor. La buena la. La carbona. ¿Mamá? ¿Mm? ¿Tú me llega? Mm. Lechuga con cebollita. Una yaya. ¿Era una yaya? ¿Qué? ¿Esto? ¿Aquí? Acá. Ah. ¿Esto? Chanchita, me di cuenta que el Panchito tiene un pelón ahí, miren. ¿A dónde? Por ahí. No, ponelo más abajo, levántale el culito. Está guatón. ¿Ivo? No. Tiene como un pelón ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Y ahí hay un pelón. Lo que pasa es que tenía un reino y yo se lo corté. Y le quedó un hoyo. Y también le corté la chiquita un poco. Y acá arribita así de dos pelos. Y tenía un reino, entonces se lo corté. Y le emparejé y le quedó como un hoyo en el culo. Y ahora tú lo miráis, le miráis el culito y se le ve un hoyo. ¿Me salió? También le corté la chiquitita porque así se veía más elegante. Mira, mira mi obra de arte. Oh, y también me di cuenta cuando se lo corté que una cuestión le quedó más pelada que la otra acá en la chiquilla, como una cepa, ¿cachai? ¿A mí? Mal no fui, yo corté el pelo, yo no. ¿Tú no? No. ¿Quién fue? Nadie. ¿Y ese pelo que está ahí? ¿Quién fue? ¿Tú fuiste Trini? No, es que a lo mejor donde le dejé pelo al culo, a lo mejor se le salió un pelo del culo y ahora está sin pelo, se le está cayendo. Ya, chanchita, voy a bañar a Renato, son las 4 de la tarde y así. Súper tarde. No me ve. Venga, no sí. No me ve. Voy a bañar al gorro. ¡Ay, hola! ¡Hola, caballo! ¿Sí, aquí hay una? Una rayadilla. Mamá,
Mamá, ¿qué dices? Mundo caliente. ¿Está caliente? Sí. ¿Está caliente? No, mira. Mamá, no. Mamá, no. No. Así estornuda mi mamá. Ya han pasado muchas horas. Sí comí, ¿qué quedó antes? Un pedacito. Un pedacito. Sí, igual. Me tomé ya, me tomé dos. Ahí está. Mañana en la feria que vamos a mi colega le lleve la tortita. Más a mí la. El es tranquilo, el mira, el esposito. Mira todas las cosas que lleva para el puro paseo, se pasaron. No pasa regio. Pancito con palta, cafecito. Necesita para los niños. Qué rico tomar once o desayuno afuera en el al lado del mar. Sí, no creo que se note mucho. No creo que sea más frío de lo que ya hemos pasado, ¿no? Claro. Maya, ¿lo de que tú has visto mío? A ver, ¿te le puedo hacer usted? Este es más, ¿cierto? Ah, mamá, sí, tú ya estás. Tan quieto. Ya chanchita, ya tomamos oncecita y voy a despedir este video, pero antes voy a mandar unos saluditos. Voy a bajar un poquito el volumen. Voy a mandar unos saluditos a las chanchitas que me han estado apoyando full con los videitos día por medio, ¿ya? Bueno, todas en verdad. Ya, un besito a Elena López. Muchos cariños, Elena. A la Tere Uber también, que leo todos sus comentarios, bueno, de todas. Aline Abarca, muchos besitos, cariños también te envío aquí. Nancy Tiznado, besito a la Nancy, muchos cariños Nancy, gracias por comentar siempre. Carmen Pinto también, muchos besitos Carmen Pinto, gracias por dejar tu lindo comentario. Gladys Muñoz también, muchos besitos. Nancy Álvarez 4444. Muchos besitos, cariños. Gracias por dejar tu comentario. Y mi mami también manda saludos. Angélica Belmar. Gracias, chanchita. Muchos cariños. María Rivera. Hola, qué linda tu mamá con usted. Te regalonea, dice. Sí, chanchita.
María Rivera, mucho besito. Mónica, Moni Rivera, hola Jessy. ¿Ah? Hola Jessy, seguir disfrutando de la familia. Yo tomo hace 2 meses ese colágeno, pero no es por... Ah, sí, estaba el otro también, que es en polvo, para tomárselo así, con jugo. Dicen que debes tomarlos por 3 meses, ahí vamos, cariño chilota. Eso, mi chilotita, sí. Así que vamos a ver qué tal, po. Dicen que el pelo te arregla, el pelo, las uñas, todo. ¿Qué más? Sandra Bamondes, muchos besitos. Alejandra Muñoz también, muchos cariños. María Pavés también, muchos besitos. Carmen Albornoz también, siempre apañándome, comentándome todos los videos, mis güeras, todos los videos, no falla. Marcela González, muchos besitos también. La Marcela González se dio cuenta de los cambios que estoy haciendo en la edición, así que eso me pone muy contenta. La Terewer también. Y eso, a la Ciencia de la Moda, muchos besitos. A la Regi, María Lara también, muchos cariños. Yo, chanchita, espero que les haya gustado este video de 2 días. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo videito. Adiós. ¡Pip!